Entonces, a mí me toca soportar. Y aunque a veces trato yo de también ponerme la nivel porque no me dejo mucho. Entonces, pero la idea es soportar. Soportar con amor, con paciencia a su hermano. Eso es amar. También otro consejo que da la Biblia es que estimen a su hermano como superior a ustedes. En Filipenses 2:4. Les pido que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir. No hagan nada por ambición o vanagloria. Antes, con humildad, estimen a los otros como superiores a ustedes mismos. Nadie busca su interés, sino el de los demás. Palabra de Dios. El interés de los demás y consideren al otro superior. Esto también a mí me cuesta. Yo antes de hacer esto me confronto todavía y me cuesta mucho admitir las opiniones de los otros, pero gracias a Dios me he ido moldeando y aceptando las opiniones de los demás, escuchándolos y haciendo lo que ellos consideran superior. Ustedes están en una comunidad pequeña, pero pueden algún día crecer más si ese es su objetivo, si no edificar más a la iglesia, que necesita mucho. Entonces, siendo humildes, siendo servidores, considerando a su hermano superior y unidos, ok, bien unidos. Aquí el pleito es del diablo. Así que si ustedes están unidos, tratemos, luchemos, trabajemos para estar unidos. Si ustedes están unidos, alguien de afuera, puede ser que tenga una necesidad, puede ser que esté pensando en suicidarse, pero ve que ustedes se tratan con amor, con paciencia, se soportan unos a los otros, se sirven. Eso evangeliza. Y evangelizar es su misión. Fuimos diseñados para evangelizar, fuimos diseñados para amar a Dios sobre todas las cosas, fuimos diseñados para servir. Al final de este ítem, por decirlo así, por este tema, que ustedes tienen que amar como parte de su compromiso cristiano, está que tienen que tener un sentimiento como el de Jesús, en Filipenses 2:5. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, quien les ayude. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, palabra de Dios. Los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Pero ustedes se van a preguntar, bueno, ¿yo cómo voy a hacer para tener los mismos sentimientos de Jesús? Aquí está una clave importante: dejarse guiar por el Espíritu Santo. El mal, ¿sabían ustedes? Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él iba lleno del Espíritu Santo. Y ante la tentación y su cuerpo que iba lleno del Espíritu Santo, no soportó y se dio a la tentación. A mí una vez me explicó un sacerdote, de que si una persona en su hogar estaba lleno del Espíritu Santo, el mal huía. Solo una persona de su hogar estaba llena del Espíritu Santo, así como Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, el mal huía, porque lo reconoce de entrada. No sé si han escuchado un pasaje de la Biblia que habla de unos demonios que se encontró Jesús. Entonces, los mismos demonios al verlo lo reconocieron. O sea, si la maldad, si el enemigo lo reconoce y se va, es porque él está lleno del Espíritu Santo. Así que usted tiene que siempre, hay tres divinas personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hable con el Espíritu Santo, pídale ayuda, pídale discernimiento, pídale amor, pídale paciencia, pídale todo. En Lucas 4, del 1 al 2. Dice la palabra de Dios: Jesús, lleno del Espíritu Santo, se alejó del Jordán y se dejó llevar por el Espíritu al desierto, donde permaneció 40 días siendo tentado por el diablo. Concluida la tentación, el diablo se alejó de él hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Es claro, si usted está lleno del Espíritu Santo, el diablo se aleja.
por un tiempo, porque Él va a estar ahí pendiente. Él no quiere su salvación, Él quiere perdernos. Hay mucho materialismo, ustedes ven, hay muchas cosas difíciles de aceptar. Nuestros mismos hermanos acá en Arizona están pasando un momento difícil.